Saludos, barfnáticos, ¿qué tal estáis? Hoy os he traído al canal dos recetas de arroz con pollo muy económicas. Una de ellas cruda y otra cocinada. ¿Quieren ver cómo se preparan? Pues vamos a la cocina. Los caparazones de pollo me los regalaron en la carnicería, pero vienen a costar aproximadamente 50 céntimos, 1 euro el kilo. 100 gramos de hígado de pollo, que cuesta unos 30 céntimos de euro. Unos 50 gramos de calabaza, 20 céntimos. Y 200 gramos de arroz integral, que cuesta unos 30 céntimos. Para la receta cruda vamos a usar 330 gramos de pechuga de pollo, que nos ha costado unos 2 euros. Y también unos muslitos de pollo, 1,36 euros. Coceremos los caparazones de pollo y tras media hora retiraremos la espuma que se ha formado. Posteriormente agregamos el trozo de calabaza y seguimos cocinando durante una hora y media. También cortaremos los higaditos de pollo en trocitos pequeños y los agregamos también en nuestro cocido. En el caldo que se formará como resultado, posteriormente vamos a cocer el arroz integral y va a quedar un arroz para perros fabuloso. Pasadas las dos horas ya tenemos listo el caldo, ahora solamente tenemos que retirar toda la carne, los higaditos y la calabaza para pasar a cocer el arroz. Todo esto me ha costado tan solo 50 céntimos de euro. Atrévanse a preguntar en su carnicería cuánto cuestan los despojos y quizás se los regalen. Y siguiendo las instrucciones del fabricante, vamos a cocinar nuestro arroz integral durante 60 minutos. Una vez se hayan enfriado los ingredientes, vamos a proceder a retirar toda la carne de las carcasas de pollo, ya que los huesos cocinados podrían astillarse y ser peligrosos para nuestro perro. Simplemente desliza tus dedos dando pequeños pellizcos para rebañar la mayor cantidad de carne posible y así no desperdiciar nada. Este tipo de recetas caseras para perros pueden tener algunas carencias nutricionales que no cubren todas las necesidades de nutrientes esenciales de tu perro, por lo que es conveniente que las uses como complemento de su alimentación natural y no las utilices como alimento diario para el día a día. Una vez esté listo el arroz, separamos el caldo del arroz y lo dejamos enfriar un poco para preparar a continuación nuestras dos recetas. La primera de las recetas es arroz con pollo cocinado. Veamos qué fácil es. Removemos con soltura para integrar bien todos los ingredientes y a continuación, para completar un poco más esta receta, agregamos un muslito de pollo crudo y como broche de oro un poco de caldo de cocción. Y ahora pasamos a nuestra siguiente receta, esta vez cruda. Agregamos 200 gramos de arroz integral y ahora vamos a trocear la pechuga de pollo en taquitos pequeños para agregarla a la receta. El hígado crudo. Y para finalizar vamos a agregar 3 muslitos de pollo que tienen un peso de 400 gramos. Y como broche de oro volvemos a agregar un buen chorro de caldo de cocción. Con nuestras dos recetas listas, ahora solo queda dar el toque final agregando algunos suplementos. Los suplementos de calcio que tenemos son citrato de calcio y harina de cáscara de huevo. Como Gea pesa 40 kilos, debería tomar 10 gramos al día de citrato de calcio, pero como en la receta hemos agregado un muslito de pollo, solamente vamos a agregar 6 gramos en la receta. A continuación vamos a agregar una cucharadita de Golden Paste casera en cada una de estas recetas. Os dejo por aquí un enlace a un vídeo donde vais a aprender a hacerla y en la descripción os dejo un enlace donde vais a poder ver todos sus beneficios y todas sus propiedades. Básicamente la Golden Paste subirá sus defensas y desinflamará sus órganos. Está contraindicado para perras embarazadas. Es muy importante que remuevas bien porque está un poco amarga y si no tu perro no va a querer comerse ese trozo de alimento. Debemos recordar que gallos y gallinas son también seres vivos que deben nuestro respeto. Mi nombre es Adán y soy vegetariano.
Mis perros son carnívoros y los alimento con dieta BARF y dieta cocinada porque es la única opción actualmente de nutrirlos de forma correcta y al completo. Si en algún momento encontrara algún tipo de alimentación para mascotas carnívoras que no necesitara de sacrificio de otros animales, sin duda os la recomendaría.